Good, Good evening, guys. guys. Good, Good evening. Good evening, teacher. ¿Me escucha, ¿Me escucha bien? bien? Yes. Ok. okay. Hoy, Hoy se no, se, no se, escucha se escucha suavecito, ¿verdad que se, se, se escucha normal? normal? Sí, sí se te escucha como un poco de eco. Good evening. Un poco Ajá, de eco. Ajá, como doble se le oye. Sí. De hecho, wow. se escucha mucho su eco. Ah, wow, un wow, eco. eco. Vaya.

La, La cámara, cámara sí, sí me sí ven, ven, ¿verdad? ¿verdad? Sí. Okay. ok. Vaya, solamente voy, voy a resolver, resolver eso del eco, si no, no lo, lo vamos, vamos a ver, a ver así. así. Vení un momentito. Ahora, ahorita me escuchan. ¿Me escuchan? No. Siempre ahí, ahí. con eco. Siempre, Siempre con, con eco. eco. Bye. Bye. Okay. okay. Vamos a ver. Voy, a, Voy hacer a hacer un, un comentario a, ver a ver si es así. Así. ¿Vaya ahora? ¿Escuchan igual? ¿O ya sin eco? It's perfect. Okay, okay. How are you today, guys? How are you? I have ¿Cómo estás? ¿Cómo Okay, you have a nice day. Siempre, siempre se escucha eco, pero si no les afecta trabajamos así, porque lo importante es que se escuche se escuche lo que digo, ¿verdad? Sí, ya es menos. Al inicio sí se escuchaba bastante. Ah, okay, okay, vamos a dar inicio entonces a la clase. Now, okay. How was your day? How was your day, guys? How was your day? ¿Cómo estuvo su día? I was great day. You was what? Great day. You was a nice day. Genial. Okay, I had a nice day. Yo tuve un lindo día o yo tuve un día bueno. I had a nice day. Yeah. What, what about the rest of the class? How was your day? My day was very good. Very good. Yeah. Okay. Ven la pantalla. Ven la presentation. Yeah, did you have fun? Okay, did you have fun? Okay, nice. What did you remember about our last class? ¿Qué recuerdas de la clase de ayer? ¿Qué vimos ayer? No estuve. Ok, pero ¿qué, qué vimos? Usted no estuvo ayer, ¿no? ¿Eh? No, ayer no pude, no pude conectarme. Ok, pero vio el link, les mandé el link de la clase. Sí, fíjese que lo comencé a ver, pero de igual manera ya no tuve tiempo de, de verlo, tal vez lo veo hoy por la noche. Okay, that is no problem. Okay, entonces lo que estuvimos en clase ayer, ¿de qué se trató la clase? ¿Qué es lo que vimos ayer? Hablamos de qué? Tell me please. ¿De qué hablamos ayer? Del pasado. ¿Y eso no? Hablamos del pasado o no? ¿Qué hicimos eh, la semana pasada? El fin de semana pasado. Desde los verbos irregulares en pasado. Excelente. Regular verbs and irregular verbs. Esto vimos ayer, ¿verdad? Y expliqué cómo, cómo funciona el did y cómo funciona el do y el does. This, this is an example. Do you hate to do these things? Eso es lo que vimos ayer, el top eight things people hate to do, eh, que eran los, las ocho cosas que las personas odian hacer. Ocho cosas que las personas odian hacer. Entonces, acá miren, eh, veíamos esta parte, stand in line. What is the meaning of stand in line? What is the meaning? Eh, no se escucha, dice Marvin. ¿Me escuchan? Yes. ¿Ahí sí, está? Okay. Y se escucha fuerte, verdad? No suavecito como estábamos ayer. Yes. Yeah. Se escucha ya normal, verdad? Yes. Yeah. Okay. Le voy a escribir a Marvin aquí en el chat. Vale. Para que revise él. El que revise Marvin su, su, revise su audio, le vamos a poner. Okay. Now, what is the meaning of staying in line? Esperar en la fila. Esperar en la fila. Do you like staying in line or do you hate staying in line? I really yeah. hate I hate standing in line yeah? nice. I hate Now do laundry What is the meaning of do laundry <laughs> Guys what is the meaning of do laundry ¿Qué significa do laundry? Lavar <laughs> La -la La -ropa, La ropa. excellent. Now do you like do laundry or do you hate do laundry i hate oh okay what is the meaning of hate detesto odio odio detestar excellent now uh, what about exercise do you like to do exercise or do you hate to do exercise i like do exercise <laughs> okay congratulations me too i like to do exercise now work in the yard work in the yard do you like work in the yard or do you dislike work in the yard i like work in the yard i like work in the yard now, clean the house. Do you like clean the house, or do you hate clean the house? Do you like clean the house? Repeat, please. I like. I like, I like the. I like uh, clean the house. Clean the house. Excellent, Fatima. I like clean the house. Another, open the mail. Do you like open the mail or do you hate open the mail? I hate open the mail. I hate open the mail. Ok, yo odio abrir los, los correos. Ya. Yeah. Now, what other things do you hate to do? Aquí decíamos, ¿qué otras cosas odiamos hacer y por qué? What other thing do you hate to do and why? Alguien me dijo, I hate take a shower. Why? Because I take a shower at 4 a.m. every day. Ella decía que odiaba eh, tomar un baño porque él lo toma a las 4 de la mañana todos los días. Eh, otros me dijeron, I hate do the dishes. Yo odio lavar los trastos. I hate do the dishes because I dislike porque no me gusta o porque me desagrada. I hate eat pacaya because it's bitter. Alguien me dijo esto. Mire, yo odio comer pacaya porque es amarga. Because it's bitter. Yes, did you remember this part? Yeah. okay can you tell me another thing that you hate to do and why tell me please another i hate to work i hate what to work to work why i because i wake up Three AM at three AM because what? I wake up. I wake up at at 3? 3? 3? three three AM three AM is earlier. Yeah earlier. Ah, okay. I, I have. <laughs> that is your reason and yeah. there is an important reason yeah yeah i hate to work because i wake up at 3 a.m right okay now did you remember these everyday activities yes everyday activities did you remember yes yeah. I send you this information as an extra material. Here, in number one, is clean the apartment. He's cleaned. He's cleaning the apartment. Él está limpiando el apartamento. Y si de, lo digo en pasado, he cleaned the apartment. Él limpió el apartamento. Now. In this one, number 11. 11 is drive to work. Drive to work. Drive to work is affirmative. But aquí dice manejo al trabajo. Pero si lo hago en, en pasado, entonces sería drove. Drove to work. Manejé hacia el trabajo. ¿Ya? ¿Yeah? Now, ya vamos a seguir con esa parte. Ahora vamos a ver. Hicimos ayer este ejemplo donde está Carol y está Max. Entonces aquí decimos que Carol y Max tuvieron diferentes actividades last weekend. What is the meaning of last weekend? ¿Qué es last weekend? El fin de semana pasado. El fin de semana pasado. Digamos este sábado y domingo que pasó. Ya. They did different things last, last weekend. Write sentences about them. In the first one, study. She studied last weekend or she studied on Saturday. Like this one. Carol is studied on Saturday or oh, Carol is studied last weekend. Ella estudió. This is the simple, simple present. Este es el, el verbo mire, en presente simple. Y ahora lo, lo convertimos a pasado. ¿Cómo lo vamos a convertir a pasado? Agregando ed, ed. Les voy a mostrar en este momento este, los regular verbs. ¿Cuáles son los verbos regulares y los verbos irregulares? ¿Cuál es la diferencia? Ayer estamos viendo eso. Please tell me, what is the difference between regular verbs and irregular verbs? Tell me please, what is the difference? Please, what is the difference? Podría ser teacher que que los verbos eh, irregulares irre, no sufren muchos cambios y pero los irregulares sí dependiendo lo que se está diciendo este sufren diferentes cambios y hasta se pueden pronunciar de de otra forma pues okay. pudiera ser ya. Yeah. En ese momento vamos a ver cómo trabajamos con los verbos regulares. Los verbos regulares tienen tres tipos de sonidos, se los voy a explicar en español. Los regulares tienen tres tipos de sonidos, ¿cuáles son? Y di que es, se pronuncia chi, el la T que se pronuncia ch. Ya, ¿Yeah? como que como que van a van a le hacen hacia afuera, miren con la lengua. Cha". Y la D que es de, de, the the la pronunciación es ven en mi cámara me están viendo en la cámara yes yes okay la yes. pronunciación look my mouth d, yes. d. like this this example like wanted 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 And needed And needed okay le voy a enseñar en ese momento unas reglas y luego vamos a ver esta parte. Ok, here. Here we have pronunciation rules for regular verbs in the past. Esta es la pronunciación, la regla de pronunciación más bien de los verbos regulares en el tiempo pasado. Dice, si el verbo termina en ch or, di, que si termina el verbo en T o D, dice que el pasado simple, el final del pasado simple, ¿verdad? Se va a pronunciar como ID. ID. Miren. Want. Ahí es el, el verbo en presente es want. Solo así. Es want. Y en pasado le agregamos la ED. Vaya, como aquí se cumple la regla que dice que si el verbo termina en T, como ese want, le vamos a agregar le va la pronunciación va a ser como id. Siempre le vamos a pronunciar la ed, porque los verbos irregulares, los verbos regulares se le agrega ed para convertirlo en pasado. En este caso, como el verbo termina en t, te, el verbo normal, ¿verdad? Que es un presente simple, le vamos, vamos a la pronunciación va a ser como id. Entonces sería one-cheat. wanted. The pronunciation is wanted. Ya, yeah. this is another example. Dice aquí que si termina en la letra D, la pronunciación también va a ser con ID. Entonces sería, indeed, did. did Please repeat after me. Wanted. 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 ended, Indeed. 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 Now, the second rules If the verb ends in a voiceless sound, such a P, F, S, esto su esto suena así, miren. Shh, sh, sh. the pronunciation is one, like this attention this is this one, yes this one, this tiene una una letra T y un, y este sonido suena como ch, 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 ch. Please, hágale Ya. Yeah. Yeah. Como que la letra T. Y, y, yeah. y un ejemplo con de de una palabra con eso Ya yo. ya lo vamos a ver. Ya vamos a ver los ejemplos. No. Okay, orca que terminen now. Dice, el pasado simple la finalización del pasado siempre termina en t. Entonces todo lo que lo que llevan esto este sonido la pronunciación va a ser con la letra t. This is an example, Rosa María? Stop. Stop. And then the pronunciation is stopped. Stop. Stop with t, stopped. como con la t al final. Stop. Aquí eh, la otra. Wash. Como termina en la H, en wash, la, en la, el sonido es sh. Es este. Sh. Wash. Entonces va a ser la pronunciación. Wash. Que termina en T. Te. Wash. Wash. Ya vamos a ver los verbos para que vean ahí la, la diferencia. ¿Cuál es el voiceless sound? Si usted necesita que se ponga la mano acá, acá en la manzana de Adán que le llaman. Ok. Aquí, si usted dice este verbo, diga want, diga want, con sus dedos aquí, diga want. Diga want. 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 want, 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 want vaya, want, ahí, ahí usted no, no siente que vibre, que vibre mucho en la cuando te, en la finalización, no siente que vibre su... Su manzanita, ¿verdad? Si dice want, want. El final no vibra. Y si decimos end, end. El final no vibra. ¿Ya? Entonces, en este caso, aquí dice voiceless. Voiceless, voiceless es sin sin sonido. Si dice usted, póngase la mano otra vez y diga stop. ¿Puedes Can you repeat please? Stop. Stop. Uh, stop. Uh, stop. 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 Wash. 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 ¿Sienten vibración o no cuando dicen stop o dicen wash? ¿Sintieron vibración en su en su garganta? No, ¿verdad? No. Stop. Ajá, cuando no, no finaliza se no se siente. Entonces este es el sonido sin, 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 sin escuchar. O sea, es el sonido. Eh, se llama voiceless, que es sin sonido. Voiceless sound es sin sonido. Entonces, como ese no tiene sonido, cuando finaliza, la pronunciación va a ser con T, con la letra T. La like stopped. En Now, rule number three. If the verb ends in another voice sound, the past simple ending is pronounced D. Dice que si el verbo finaliza en otro, en otro sonido, sonido que, que, tiene, que tiene vibración. Voice sound es el que siente vibración. El pasado simple es pronunciado con la letra D. This example play. Pongan su mano de nuevo y digan play, play. Que yo repeat please play. play. Sienten play, play. Aloud, 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 aloud. Ahí sintieron vibración, play. ¿verdad que play. sí? Play, vibra. Miren play, ¿Sienten la vibración. Aloud. Audio. Ahí sienten All la out. vibración. Sintieron la vibración? Yes? Algo. ¿Sí, ¿sí? Sintieron. Es la pronunciación con letra D. ¿Va? Esas son unas reglas. Ahora, me interesa que vean este punto. Acá. Le he puesto así los verbos. Eso se los mandé ahí a su como material extra también. Aquí están los verbos que terminan en el sonido ID. Tenemos los otros que terminan en el sonido T. Y lo, el otro que significa con D. Here we have some examples. Aquí están ya, estos son todos los verbos que terminan en ID el sound, el otro en, en T y el otro en D. hacen ejemplo. example. Accept. Please repeat. Accept. Acept. 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 Ok, este verbo significa aceptar. Entonces, en la forma básica, que es el presente simple, se dice accept, que es el presente normal. Acept. Pero ya en el, en el pasado simple, entonces en el pasado vamos a agregarle la, de, la ed, acept Pero eh, como cumple... Ya como cumple con una de las reglas que dice que si termina en la letra T, la pronunciación va a ser con ID. id, id. Entonces, ¿cuál es la pronunciación? Es accepted. 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 Accepted sound. Excelente. Another. En. And... ¿Puedes repetirlo? En. And... En. En. Ended. Another Indeed. Need. Indeed. Lead. Lead. Need. 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 leader. Leader. Visited, 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 visited. visited. Want. visited. Want. want want wanted 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 wanted, wanted. 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 Tell me Sulma Sulma has a question I have a question yes eh, Zulma. de este date voy a uh, agregar solo la de ahí Yes, en este caso como termina en la, termina en la e, solamente agregamos la d. Y los demás verbos los demás verbos casi no, no cambian. En este caso sí, no. porque termina en D. ¿O cuál no es cu un otro verbo que termina en e? Sí, también le vamos a agregar, solamente la no, d no le va a de. vamos a agregar. Yes, yes, ah, ah, solo la okay. d, ya. Yeah. Okay. And then. Si, si vemos acá, la pronunciación de date termina en T, ¿verdad? La pronunciación termina en T, date. A pesar que cuando lo escribimos termina con la letra E, pero como la pronunciación termina en T, decimos date, entonces en la pronunciación es con id. Aquí recordemos, todos los que terminan en T o terminan en la D, según la regla que acabamos de ver, lo pronunciamos como chid. Y le agregamos CD, ¿ya? Yeah. is ok? Now, yeah. here we have... ¿Cómo pronunciaría entonces en pasado, en el pasado eh, simple, date? date. Sería date yeah. en el pasado simple, date, date. Uh -huh. date. 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 Y en yeah. past, is dated, dated, date. sí. Deichida. aquí está con la id ese simple past es el pasado simple es el pasado normal eh, se dice entonces deichida. entonces en su forma base sería date 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 Deichida. excelente yes y en el pasado simple aquí está también la pronunciación todo va con id yes Aspiracy, porque es another kind of grammar. Now, another group. Aquí lo que terminan eh, con la letra T, mira el sonido con la letra T. Ustedes se lo pueden aprender así. Todos los verbos que aparecen acá, ustedes se los van a aprender. Yo acá les he puesto solo una parte. La completa es el material extra que les envié. Ahí están todos los verbos. Acá solamente una parte para la explicación. Sin embargo, ustedes tienen la información completa en el material extra. Ok, tell me, Karina. Teacher, y eso que nos envió, esos son todos los verbos irregulares, ya no hay más. Sí. O sea, No porque quiera más, ¿verdad? Sino que eso es todo lo que se ocupa en verbos irregulares. Sí, son alrededor de, son más de 600 verbos contando los irregulares. Teacher, yo tengo tell más me. de 600. Yes. Dios santo, teacher, una pregunta. <laughs> Del, otra pregunta. ¿Y los yes. verbos irregulares vamos a identificarlos porque siempre se escriben en pasado? Es, también estos son en pasado. Estos se escriben en pasado. Aquí ya están escritos en pasado. Ya vamos a ver también los verbos irregulares. Más adelante lo vamos a ver, esta misma semana. Por aquí adelante tengo los otros también de verbos irregulares. Luego se los explico. Aquí están, mire. Ok. Pero eso ya vamos a llegar Ticha. ahí después. Teacher, una pregunta. Yes, eh, yo, yo estoy, no sé si estoy confundida. Uh -huh. ¿Hay alguna regla? No sé si me perdí. Si hay alguna regla para cuando haya que agregarle eh, algunos verbos que terminen con X letra, ¿verdad? Habrá que agregarles a esas, estrictamente ED. Ok, estas son las reglas que le acabo de, de proporcionar. Ahorita estamos viendo solo los verbos regulares, para que no se me vayan a confundir. Con los verbos regulares son estas reglas. Son estas, mire, cuando te dice que si el verbo termina en T te o en D, entonces le vamos, la pronunciación va a ser como ID, solo la pronunciación. Pero sí le vamos a agregar la ED para convertirlo en pasado. Por ejemplo, aquí le daba este ejemplo que dice, want. Solo want significa querer o desear. Sí. Y si dice, vaya, yo, yo quiero, I want a, a new cell phone. Yo quiero un teléfono nuevo. Y si dice, yo quise, por ejemplo, vaya aquí, I wanted a new cell phone yesterday, por ejemplo. Vaya, aquí le dice, I want a new cell phone, yo quiero un teléfono nuevo, estoy en el presente. Si es en el pasado, I wanted, yo quise un, un teléfono nuevo ayer, ¿ya? Y aquí okay. está el pasado, miren, aquí lo convertimos en pasado. Ok, entonces, así, los verbos que terminan en T te, o en D, a eso se le va a agregar ed. A todos los verbos regulares les agregamos. ¿ede? Esto solamente, estas reglas son solo para la pronunciación. Mire ah, aquí dice. Okay. Pronunciation rules. Aquí. Entonces, esto es únicamente la regla de pronunciación, no de escritura. Ok. Ok. De escritura les recomiendo que se lo aprendan en la lista que les mandé. Porque ahí en la lista están todos los verbos y ahí aparece cómo lo escribe. Normalmente, así como acá usted ve que solo le agregamos ed. Este es el verbo normal y va agregado ed. ¿Ok? Ya. Yeah. Helme, yeah. 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 Karina? Por ahí levante la mano. Es que yes. Yo yo comprendo algo acá. Mm -hmm. No sé si estoy equivocada. Prácticamente la forma base, así como acá hacer. Eh, en, el, en el simple pass la raíz se va la jalo la raíz de la, de la forma base Yes. Sería hacer y agregándole el ed que se va a leer como id pero yo Ex. he dejado que en todos los verbos del simple pass su raíz se mantiene yes ah, no, sé si, no sé si me yes. va a entender yes it's okay it's okay si sí, la raíz se mantiene solo le agregamos ed hay algunas excepciones con los verbos irregulares que ya los vamos a, la vamos a ver cuando lleguemos a los verbos irregulares. Pero en este caso aquí, uh -huh. si ustedes ven, solo el date que me preguntaba la compañera, que solo le agregamos la D. ¿Por qué? Porque termina en T, date. La pronunciación termina en T, date. Entonces le agregamos la letra D, ¿ya? Porque termina en E. Pero todos los demás, miren, ustedes los pueden ver ahí en, su, en la lista que les mandé todos cumplen con la con la, las reglas las reglas que vimos ya yeah? yeah. okay. ok now with with this sound like for example ask ask is this, de la forma simple miren simple, simple simple way ask y si lo convertimos en pasado es is asked asked ask Asked why, because the rule say, miren, la regla dice que cuando, cuando terminan en un son, en, en sonido como estos, es P, es P, P, p. y la OF, f, 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 la S es como Z, 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 o S, 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 y es como Sh, Sh. This is the pronunciation. And this, este termina en t, t, t. ¿Ya? Yeah? Y ese es Cuando tenemos estos sonidos, entonces le agregamos la pronunciación es con la letra T. Like this example. Stopped and washed. Stopped and washed. Todos los verbos que terminan en ese sonido. ¿Ya? Usted lo puede, si vea un verbo que no lo conoce, se pone la mano acá y si siente que no vibra, entonces lo va a pronunciar con la letra T. Si no tiene vibración, si tiene vibración, entonces aquí le agregamos la, e, la ED, según la regla que dice acá, mire. Si tiene un sonido sonoro, que, es, que la, la, la manzanita vibra, entonces usted siempre le va a agregar, la va a pronunciar con la letra D. by this one, T sound, by aquí, another example, like, like, light, light, I light, yeah, I light, yo, com yo me gusto, I light, practice, practiced, practiced, yeah? And another sound is with D, D sound, Like this example, Ensor answer, and answers do, 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 ya, yeah? do, do. Para pronunciar la, la letra D, usted va a cerrar sus dientes, cierra sus dientes, hágale, do, 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 do. ya, yeah? okay. answer yeah. and answers do, answers do, another, Change. 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 change, 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 do, change, do, change, do, change, do. Ya, así va, ya. Yeah. Esos son los tipos de sonidos. Ahí lo vamos a ir viendo poco a poco los, los, ya con los ejemplos, ¿right? Pero quería darles esta información que es muy importante. This information is very important. Now, yesterday we saw this part, ayer vimos esta parte, cuando utilizamos el did, se la estoy repitiendo por el inconveniente que tuvimos que estaba muy suave, ¿verdad? Les mencionaba esta parte, ok, let me see this one, les mencionaba que el do, el das y el did, estos dos, se usan únicamente para el presente simple, el do y el das. El das lo vamos a utilizar para terceras personas y el do para los otros, para I, para you, they, and we. Y el did vamos a utilizarlo solo para pasado. Para pasado. Like this example. Aquí está, mire, el do, ¿para qué lo vamos a utilizar? Para I, you, We y they y el das para las terceras personas. ¿Cuáles son las terceras personas? He, she, and it. She, yes. And what about did? Did you can only use in past. Mire, did past. This is an example. Do you have a girlfriend? This is en present, este es en presente. Miren, solo un ejemplo con el do. Do you have a girlfriend? ¿Tiene usted novia? ¿Ya? Yeah. With, does. Does ever have a sister? ¿O does he have a sister? ¿Tiene él una hermana? ¿Ya? Yeah. Estamos hablando del verbo que en presente. Pero si va, vamos a hablar del pasado, Vamos a utilizar el did. Siempre el did es un auxiliar que no tiene un significado. Miren, what did you do on weekend? ¿Qué hizo el fin de semana? What did you do on weekend? ¿Qué hizo el fin de semana? ¿Ya? ¿Se comprende esta parte o tiene alguna duda? Sí, yo una, tengo una duda, teacher. Para hacer una pregunta, no, no solamente vamos a empezar con did. Did you on weekend? Dependiendo cómo lo quiera preguntar, puede empezar con did también. Por ejemplo, un ejemplo poniendo, uno con, que empiece con el did. Vaya. Did you have, aquí vamos a hacer uno, mire. Did you have a nice vacation? Vaya, mire, did you have a nice vacation? Dice, ¿tuvo usted o tuviste una linda vacación? Ya. Entonces, podemos, podemos hacerlo con did al inicio o utilizando la W question, como en di, in this case. What did you do Teacher, on weekend? Tell me. Y así yes. es como la primera oración: do you have a girlfriend? girlfriend mm -hmm. Usted la puede poner ahí en pasado y en y este sí sería y pasado? la puedo sí vaya, si la pongo en did pasado sería si sí, sería did you have a girlfriend aquí le vamos a poner algo del pasado when you are ten years old vaya es que es en el pasado verdad entonces aquí decimos ahora bien dice bien, cuando usted pone ahí, el verbo no cambia, queda en su forma base. Yes, el verbo no cambia. ¿Por qué? Porque el do, el das y el did son auxiliares. ¿Qué significa uh -huh. los auxiliares? No tienen un significado, solo acompañan. Uh -huh. Solo acompañan para hacer la pregunta. Entonces, aquí yo, como estoy hablando algo del pasado, le agregué que cuando él tenía 10 años, dice, did you have a girlfriend? El verbo aquí siempre va a ir en presente, cuando utilice el do, el das y el did. Dice, did you have a girlfriend when you are 10 years old? ¿Ya? ¿Yeah? When you are, cuando usted tenía, o cuando usted tenía, ¿cómo sería? When you, when you had, puede ser, ¿verdad? When you had, cuando usted tuvo 10 años, ya, aquí se sí cambió porque ya es sí un verbo. Sí, aquí se sí cambió porque mire, aquí no llevo un auxiliar. Esta, es otro, una oración, mire, ya. Entonces aquí no llevo ninguna, no llevo el do, el di ni el, el das. Entonces aquí sí cambia. When you had, cuando usted tuvo, ya. Esta es en presente, Java y en pasado es had. una es un. Eso ir, puede ser como una clave, ¿verdad? El, el had funciona como ¿verdad? tenía. Tenía o tuvo. El pasado. Tenía o tuvo. Cuando tenía 10 años o cuando tuvo 10 años. Yes. Now. Eso podría ser una clave, teacher. Que yes. Cuando el auxiliar está, está en, acompañando el verbo para hacer una pregunta, el verbo se mantiene en su forma base, pero luego. Ahí ya cambió cuando ya no el auxiliar ya no va así. Cuando pone ahí, when you have 10 years old. Yes. Cuando ya vamos a hacer ejercicios de esto. Sí. Cuando ya es una oración normal, entonces sí vamos a cambiar el verbo. Porque estamos hablando del pasado. Pero en este sí. caso, ¿por qué no cambió? Porque llevamos el auxiliar que es did. Yes. Las reglas se ¿Eh? mantienen, ¿verdad, teacher? Con el do y el das. Y es eh, se mantiene. Son, son, son digamos preguntas o negativos. Sí, yo en este caso aquí se las puse, le puse el dualdad para que vean que es es como un correlativo, que el did es parte de esto también es un auxiliar, por eso se los puse, ¿ya? Okay. ¿yeah? ok, okay, okay. Now here, aquí dice igual, mire, ya las reglas que ya les mencioné, que los, los dice los voice sound son los sonidos que que se siente la vibración. Dice, use the vocal cord and they produce a vibration or humming sound in the, thaw, in the, thaw, in the throat, ¿ya? Que es la vibración, miren, una vibración. Y esos son los, los voice, los que tienen vibración, que son los que se pronuncian con ID. ¿Ya? Esa es la regla que ya vimos. Ahora, vamos con esta parte. Aquí ya vimos lo que aquí hicimos ayer ejemplos viendo los ya los verbos en, en pasado. Ya vamos a entrar a otro a otro. Tell me, yes. Allí en, en, en el chat le mandé una capturita. Me ayuda ahí, por favor. Ok, ahorita veo. Let me see. Ah, oh, se ve bien pequeñito usted. No, puede ser más grande. Okay. No, no puede ser más grande. Let me see. Me bueno, quiero ver. Let me see. Lo voy a maximizar. Ok, menos, Ok, cooked. in the evening he invites some friends over. And we cooked our eight meal. Yes, cooked. Yes. Uh -huh. y, yeah. y en la otra. ¿Cómo sería? Allá. En la otra ya le voy a explicar. Ahorita vamos a ver el negativo. Ahorita aquí vamos a utilizar los pasados, porque la recomendación es que utilice el pasado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces aquí, ahorita vamos a eso, ahorita vamos. Aquí sería de agregar el pasado, sería not, dice not work, aquí lo convierte en pasado. Ahorita vamos a ver esa parte. Bueno, está bien. Ok, now, vaya aquí. Esta parte es la que ya vimos, aquí les mencioné también la fórmula. La fórmula de cuál de es una afirmativa, tomamos este ejemplo. Miren, en la afirmativa va primero el sujeto, that is I, el verb in past tense, aquí está el verbo en pasado, studied, I studied, en complement on Sunday, I studied on Sunday, ¿ya? Yo estudié el sábado. Now with negative, aquí está, miren Marvin, el negativo. Entonces aquí vamos a utilizar el did didn't el solamente el did es afirmativo, pero si agregamos el not como siempre se convierte en negativo. Entonces aquí dice I studied on Sunday. Yo estudié el sábado. El domingo, sorry, on Sunday, domingo, uh -huh. Sunday. Y aquí dice I didn't study on Saturday. Yo no estudié el sábado. No estudié. Didn't study. Didn't study. Entonces aquí utilizamos el didn't en, en pasado y el verbo en presente. ¿Por qué en presente el verbo? Porque estamos utilizando el auxiliar que did. I didn't study on Saturday. Another. You watched. You watched television. You didn't watch a movie. Dice, yo vi televisión. You didn't watch a movie. Tú o usted no vio una película. Another. She stayed home. Ella estuvo en casa o permaneció en casa. She didn't stay out. Ella no permaneció fuera. Another. We shopped for groceries. We didn't shop for clothes. Dice que ella compró comestibles. Ella no compró ropa. They exercised on Saturday. They didn't exercise on Sunday. Ellos no se ejercitaron el domingo. ¿Ya? Here in the, the spilling. Aquí tenemos el verbo en la forma simple, presente simple, y aquí en el pasado, agregándole el D, el D. Aquí tengo otro, miren que termina en E, por lo que me estaban preguntando, en, en, el, en donde decía end, o, o el... ¿Cuál es el date? que terminaba en E, Date, aquí tenemos otro, miren, exercise, termina en E, entonces para convertirlo en pasado, solo le agregamos la D, la letra D, porque termina en E. Exercise, exercise de. ¿ya? Ok, ¿tienen alguna duda con este o hacemos ya ejercicios? Ejercicios, ok. Ok, now, please pay attention to this conversation. Aquí estamos utilizando solo los pasados. Please pay attention and read at the same time. The name is I didn't study, let me see. Did you like it? Okay, I didn't study. Ok, lo vamos a ver así. Vamos a verlo así. Okay, Michael, please repeat after me. Hi, Jennifer. Hi, Hi Jennifer. Jennifer. Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Did, did you have, did you a, have a, 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 a good, good weekend? weekend? Well, well, well. Well. I had a busy weekend. I had, I had, a, busy, I had weekend. a busy weekend. And I feel a little tired today. Mm -hmm. Mm -hmm. Kind of really? Why? Well on Saturday. Well on Saturday. I exercised in the morning. I, I, I exercised exercise in the morning. Then my roommate and I cleaned. Then my roommate and I cleaned. Cleaned. Did. My my clean. Yeah. Did laundry. Did laundry. laundry. And chopped. Chopped. And chopped. And and then I visited my parents. And then I visited my parents. And then I visited my parents. I visited my parents. So, what did you do on Sunday? So, what did you do on Sunday? I studied for the test all day. I, I studied study the, the test all, all day. Oh no, do we have a test today? Oh no, oh, no. Do, we do, we do we have a test, test today? Day. I didn't study. I didn't, I didn't study. study. I just watched television all weekend. I just, just watched watch watch all, all, all weekend, television all weekend. Yeah. If you see, here we use past, past, verb in past. Los verbos en pasado. Si dice, did you have a good weekend? What is the meaning of did you have a good weekend? y si tuvo un buen fin de semana. Tuvo ya yeah. tuviste un buen fin de semana. Well, I had a busy weekend. I had. Este es un verbo irregular que cambia. Miren, es el pasado de have. Have es tener en had tuve. Dice I had a busy weekend. busy weekend. Yo tuve un fin de semana ocupado. And I feel a little tired today. Y me siento, dice, un poco cansado hoy. I feel, como está hablando de hoy, entonces I feel, el verbo en presente. Really, why? On Saturday, I exercised in the morning. Dice, el sábado, yo me ejercité en la mañana. Then, my roommate, what is the meaning of room, roommate? Roommate es compañero de cuarto. Compañero de cuarto, roommate. My roommate and I clean Dice entonces, mi compañero de cuarto y yo limpiamos. Cleaned. Miren en pasado, cleaned. Did laundry. Do laundry es lavar, hacer la lavada. Y did laundry es lavé o hice la lavada. Did laundry, and chopped, chopped, y compramos, chopped, compramos, and then I visited my parents. Y entonces visitamos nuestros a nuestros padres. Padres. ¿Ya? A nuestros padres o nuestros parientes. So, what did you do on Sunday? ¿Qué hizo el, el domingo? What did you do on Sunday? I studied for the test. Yo estudié para el examen all day. Miren, todo el día. All day. Yeah. Do, do, do we have a test today? Tendrá un examen hoy? Como está hablando de hoy? No lo utilizamos el D, sino que el do para hacer la pregunta. Porque es un auxiliar. Do we have a test today? I didn't study. Yo no estudié. Aquí mire cómo es el pasado. I didn't study. No estudié. I just watched television all weekend. Solo vio televisión todo el fin de semana. ¿Cómo quiere sacarse diez, verdad? Si no estudió. Yeah. <laughs> yes. Sí, <laughs> si pasó viendo solo televisión. Okay. Do you have any question for this conversation? Vamos a aprender inglés. Yeah. <laughs> okay. Do you have any question? No for the moment. Okay. Instruction: Complete the sentences. Use the simple past form of the verb in parenthesis. What is the meaning of the instruction? What is the meaning? ¿Qué significa la instrucción? Tell me, please, que what... Com is que complete las preguntas. Complete las oraciones. En la, en la, las, las oraciones con el pasado. Use simple. the simple past form. Yes. del pasado simple. Yes. Use the simple past form. Use el, la forma del pasado simple del verbo. Exacto. En paréntesis. Yes, que esté en paréntesis. Yes. Ok. Empecemos. What a great day. This afternoon. This is an example. What a day, dice qué gran día, qué gran día. D this afternoon, esta tarde, I invited some friends over after school. Miren, invite es el verbo que está en la forma simple. Usted lo va a pasar en forma pasado, en pasado, porque dice que esta tarde es lo que ya pasó. Esta tarde ella invitó, yo invité. This afternoon, afternoon, I invited, yo invité a algunos amigos casi después de la escuela. Ok, después de la escuela. Now, in here, we what? ¿Cómo sería el verbo? Read the, the, We what? We stop at the video stop. But we. Analyze. Le agrega ID. Le agregamos CD. Did, yes. did not get. ¿Cómo sería ahí? ¿Sería stop? Ok. Yeah. We stop what? Dice nosotros. ¿Nosotros Está qué? It. Stop at the video Estuvimos. store. Dice Estoy stop. Ah, Nosotros. Nosotros ya, yeah, como que fueron fueron de compras. A la tienda de video. Ya, yes, stop. No fuimos de compras. ¿A de qué? ¿A de video store? ¿But we? ¿We what? Not get, miren. Dice, but we not get a movie. Vean lo, lo que continúa para saber cuál es la respuesta. Si dice. But we not get a movie. Sería But we get. Get. Pero, pero nosotros dice. No fuimos. Eh, get es adquirir una película. Adquirir o no como comprando. que a comprar una película. ¿Cómo digo que no, no compraron una película? O no consiguieron una película. Did not get. Did not get. Did not get, ok vaya véanlo bien. Didn't get sería, ¿verdad? Miren, sería didn't get, didn't con el didn't porque estamos hablando del pasado. We didn't get en negative, en negative, We didn't get a movie. Now, okay, tell me. Cuando, cuando es en negativo, uh -huh. eh, con, solo le pongo el didn't, pero el verbo no cambia. El verbo no cambia. Porque aquí llevamos el auxiliar que es el did. Que ya es en el pasado. Que ya es en el pasado. Yes, okay. el verbo no cambia. Okay. Didn't get a movie. Another. We what? We. Play. We played. We played. This one we played basketball and this listened. One? and listened mm -hmm. listened to music. to music mom cooked mom cooked, cooked some hamburgers cooked. for dinner after dinner we Washed. Washed. We television. wash. Excellent. You are very smart. Son muy inteligentes. Wash. Watch washed. Washed television. 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 Washed television. television. Yeah. And number two. This one. This morning Kelly, Kelly what? This morning Kelly call. ¿Cómo sería Call? This morning, Kelly. Called. Cold. 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 Miren. Call. Le agregamos la E de called. Esta mañana, Kelly llamó, dicen. Llamó. She invite, invite. to. Be, oh, sí, sí. Invite. 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 Oh, aquí una pregunta. Yeah. Cabal, eso le va a preguntar, teacher. Este, invite. Como termina en E, solo se le agrega la D. La no D. se le agrega, no, no, no lleva una E D otra vez. No, solo la D. Sí, ya, yeah. Cuando terminan en E, solo le agregamos la, la D. Me dice, invited. She invited me to her sister's birthday. Ella me invitó. Al cumpleaños de su hermana. To her sister's birthday. Al cumpleaños de su hermana. I what? Miri. Teacher. Sí, Tell yo me. todavía tengo dudas ahí. Yes. ¿En sí, cuál? Yo siempre me confundo en esa parte donde dice que ella me invitó, eh, pero todavía me confundo el por qué es she invite me her sister. O sea, Ajá. porque me invitó? Yo todavía, todavía sigo pensando en español, ¿verdad? Me invitó. Ajá. Y es invite me? Vaya, cuando. Es eh, como regla. Estamos, no, lo que pasa es que cuando hablamos en el pasado, estamos diciendo que me invitó, me invitó en la mañana, ayer, o otro día, ¿ya? Es en el pasado que ella me invitó. Invite es el verbo en presente. En presente. No, pero si voy mi a dar pasar... mi, uh -huh. mi duda es que yo digo, ella me invitó. Aquí sería como que ella invitó a mí. Sí, es que aquí eh, siempre Así se escribe que después. Que... El mí se escribe después. Ahí le voy a, a le voy a. Confunde, ah, el, 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 el a usted le confunde la ubicación. La ubicación, porque uh -huh. cuando es que va a ir este? Antes o después. el, el sujeto va primero. Uh -huh. Sí, en este caso el sujeto va primero porque es she. Y eso es parte del complemento, pero le voy a mandar esa información. Esa es la busco. Gracias. Ok. And then she okay. invited me to her sister's birthday party. I what? Needed. Needed. Yes. I, I was needed. Oh, por eso. Need a present for the party. Dice, yo necesité un presente para la fiesta. So, I walked. walked. Walk. So, I, walked, I walked, walked to the mall. Mall es centro, centro comercial. To the mall. The party, what? It started. Started. Le estoy ayudando porque casi es la hora. Okay, it started. The party started at seven. And? At at se yes. And ended? And ended, ended. ended? ended uh, at okay. ten. At ten. Kelly and I? What? Danced. 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 Yeah, danced. And? Mm -hmm. What? En talk, and talk, talk. Talked. And so talked, talked, yeah, talked all, all evening. evening. She's really cool. ¿ya? Yeah. ella estuvo grandiosa. Ok, eh, mañana vamos a continuar con más ejercicios y vamos a ver también los verbos irregulares. Por lo tanto, les recomiendo que estudien. Esto que les mandé esta información extra de los verbos. Ahí van a ver cuándo cambian los verbos irregulares. Vean los más comunes. Por ejemplo, eat, see, watch, bat, hey, ya. Yeah. Todo lo que, lo que ustedes consideren que son los que más se usan. Vean cómo cambian, ¿ya? Yeah. And tomorrow we will continue with more exercise. Ahora solo hicimos este, pero al menos les quedó también claro lo de las reglas de, de las de los verbos regulares sobre pronunciation, right? And then tomorrow we will continue with this important topic. Okay, okay. thank you. Okay. 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 Have a nice thank night. Okay, you teacher. Okay, so, you're welcome. See you tomorrow. Good no, no, no. Tomorrow. 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 Bye. God bless you. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.